Nos volvemos a ver, sí. Estoy aquí en mi casita, estaba haciendo aquí mi comidita, pero la verdad es que no me salió bien, se me quemó. Entonces, como se me quemó, ya recordé. Entonces, como que se me quemó, pues dije, ya, mejor no como ya ahorita, por ahorita ya no como. Entonces, estaba caminando por acá fuera de mi casa y de la nada encontré eso. ¡Sí! ¡De la nada! Entonces, yo me quedé así. Y luego dije, ¡así! Y luego, ¡así! Y de tosedí, no supe qué más hacer. Ok, lo siento, dejé ya dijo de hacer esas bombas. Y entonces yo quería enseñar eso que había encontrado. Y es que era un bebevita. Ese es un bebevita. Entonces, como era un bebevita, supuse de que tenía que construirlo. Porque ya saben que en la anterior vez construimos un bebé mido. Y el mío obviamente fue el mejor. Yo sé que ustedes votaron por el mío. Entonces yo dije, bueno, si hoy día me toca construir un bebevita, vamos a construir un bebevita y les voy a enseñar que yo sí sé construir. Y muy bonito, porque ustedes creen que yo no puedo construir bien, de que a mí no me sabe construir bien. Es que yo les voy a enseñar, miren. Voy a enseñar, a ver, en primer lugar bebevita es verde. Exactamente, ahí verde. Tiene cabello marrón. Exacto, marrón, ahí. ¿Qué más tiene? Blanco, tiene banco, sí. Tiene ojos, su cinturón. Y sus pantalones. Sus pantalones son como un amarillo. A ver, amarillo, pues vamos a poner de arenisca. ¿Ontas arenisca? Ok, este es arenisca. Sí, este es arenisca. Anda, de esto es arenisca. Y pues ya está. Creo que, no, falta negro. Falta negro. Ah, está. Espérate, no, este es carbón. Sí, este es. Ok, les voy a enseñar cómo construyo yo. Es que van a ver la diferencia de cómo construyo yo. Exactamente, miren, esas son sus pies. Esos son sus pies, y como esos son sus pies, les vamos a poner ahí exactamente su cinturón. Su cinturón lo ponemos ahí. Oh, me olvidaba que sus pies son así. Sus zapatitos son rojos. Exacto. Pero espérense, falta este. Ándale. Exactamente, en el medio del cinturón está eso. Y por aquí ponemos en verde. Exactamente. Ahí está, ponemos verde. Ahí, verde, listo, perfecto. Y ponemos aquí sus manitas. Ahí está, sus manitas. Oh, falta su rosado. Es que faltaba rosado. Es que como no me dicen ustedes, falta rosado para sus manos. Ahí está, rosado, ahí está. Perfecto, es que miren cómo va quedando, chicos. Miren, sus manitas ahí. Vamos a poner uno más aquí de verde. Ahí está. Y esto de aquí era su... parte de su ropa. Ahí ponemos esto allí. Esto lo ponemos más aquí. Esto lo cerramos. Ahí está. Perfecto. Es que miren esta belleza que me está saliendo. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Ahí está. Espérate, va a haber un problema. Bueno, no salió simétrico. No salió simétrico. Vamos a poner de ahí un ojo y ahí otro ojo. Y ahí le ponemos este. Y ahí le ponemos este. Exactamente, ya está, perfecto. Perfecto. Y su cabello obviamente es un marrón. Vamos a poner de ahí un marrón. Exactamente, ahí. Perfecto. Y eso se lo cerramos así. Ahí está su capucha. Exactamente. Ahí está. Es que está igualito. Es que este es Vita. Es que este sí es Vita. Es que, a ver. O sea, a ver. Si le ponemos un cabello marrón mascado. ¿Qué podía hacer? Es que no, es que ese ya es su cabello. Es que, ¿qué me estás contando? A ver, es que sí. A ver, este. Concreto. Este es un marrón mascado. A ver. Ahí. Ahí está, perfecto. Qué buen efecto, ahí está. Increíble, ya está. Y estos son sus ojos. Obviamente, es que ahí está, bebé. Es que yo sé que van a votar ustedes por mí. Miren los comentarios. Pongan, ganó el dub.
Porque es que miren esta belleza, es que increíble, increíble. El pro no va a poder ganarme. Vamos a tomar de ahí un screenshot para que vean. Ahí está, precioso. Perfecto, perfecto, me encantó, me encantó. Vamos a ver. ¡Hey, chicos! ¿Cómo están? Soy la pro. Y sí, me han dicho que el noob otra vez está desafiándonos. Y es que... pues que esto es bebita, ¿verdad? Sí, me dijo que era bebita, pero es que... pero es que, ¿cómo es que puede hacerlo tan mal? ¿Ustedes creen que lo hizo bien? Bueno, si ustedes creen que él lo ha hecho bien, van a ver cómo yo lo voy a hacer. Es que miren, vamos a agarrar... de hecho, vamos a agarrar las cosas que es por aquí. Exactamente esto, esto. Vamos a agarrar esto. Esto de aquí también lo necesito. Esto por aquí. Y vamos a poner... vamos a ver, miren. Vamos a cambiar las cosas. Vamos a hacer esto bien. Y se va a quedar como... ¡wow! Insane. ¿En serio? Y yo digo, sí, obviamente que en serio. Ok, miren, vamos a hacer las dos piernitas de Bebevita. Ahí está, las dos piernitas de Bebevita. Recuerden también que Bebevita tiene sus zapatitos de color rojo. Exactamente así. Pues podríamos hacerlo un poquito más grande. Ahí. Ahí, podemos hacerlo ahí. Y podemos ponerle esto puesto de aquí a aquí. Porque Bebevita tiene eso allí en sus pies. Exactamente así. Entonces, ponemos esto por aquí. Ponemos aquí, que es su cinturón. Y ponemos aquí en la mitad de su cinturón. Ah, pero es que está muy grande. Vamos a dejarlo ahí. Ya está. Entonces, ahora es donde viene la parte aquí. En donde vamos a hacerle su ropita de la parte de arriba. Entonces, si le ponemos aquí, esto aquí. Ahí está. Miren, es que va a quedar muchísimo mejor que el del noob. El noob no sabe hacer las cosas. A ver, vamos a ponerle allí su brazo. Vamos a ponerle aquí su brazo. Exactamente así. Y como tiene su brazo aquí, aquí, si no me equivoco, tiene esto de aquí. Tiene esto de aquí. Y le ponemos sus manitas. Ahí está, sus manitas. Perfecto. Y ahora ponemos esto aquí, que es para su cuello. Y aquí vamos a agrandar esto más aquí. Vamos a agrandar esto más aquí. Y creo que sí, ahí está. Y vamos a ponerle ahorita sus ojos. Porque sus ojos tienen que quedar de su color. El color de ojos que tiene, ¿qué color es? Yo sé que ustedes saben qué color son los ojos de Bebevita. Y yo sé que lo saben. Y es de color verde. Porque allá lo ha hecho negro. Y esos no son sus ojos de color. Ok, ponemos este por aquí. Ahí está. Ponemos este por aquí. Exactamente. Y ponemos este por acá. Y ponemos este por aquí. Y ahí está. Los ojos de color del Bebevita. Ponemos esto por aquí, por aquí, por aquí. Esto que va por acá. Esto que va por acá. Ahí está. Perfecto. Eso es lo que va ahí en el medio. Exactamente. Y ahora vamos a ponerle aquí su cabello. Su cabello cae por aquí. Le quité el ojo. Le quité el ojo. Ahí, ahí está. Ahí le pongo. Bueno, este es el cabello como que le tapa aquí. Yo me acuerdo que le tapaba ahí como que su carita. Ahí le ponemos. Y esto aquí, y esto aquí, y esto aquí. Pues sí, ahí hay que ponerla ahí. Y este le ponemos ahí, exactamente así. Y ponemos esto por aquí. Y ya está. Sí, ya está. Entonces, tapamos esto. Que también se tiene que tapar porque esto es una capucha. Una capucha de él. Ahí está. La tapamos ahí. Vamos a tapar aquí por aquí arriba. Y esto. Y perfecto. Perfecto. Ahí está. Bebevita. Es que a mí me salió muy bien. Es que a mí me ha salido perfecto. Es que miren cómo me ha salido. Obviamente a mí me ha salido muy bien. Díganme en los comentarios si a ustedes les gustó más el mío que el del noob. Es que sí, vamos a tomarle una foto de hecho. Ahí le tomamos una foto y listo, perfecto, ahí está. Ya me voy, y a mí me salió mejor que los otros.
Hola, 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 hola. Yo soy el dios. Y voy a demostrarle a todos, que yo puedo construir a mi vida mucho mejor que tú. Así que, para ver la construcción que hice en este momento, y obviamente van a votar por mí en los comentarios, porque miren, mi construcción no me gana ni el Numbiarbro ni el Hacker. Así que un like por esa construcción que le doy un segundo. Porque sí, le doy un segundo. Y también suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja!